nombre es Magali Torres, soy de Junín, Ciudad de Buenos Aires, tengo 15 años. En mi vida el celular es muy importante porque más allá de, bueno, por supuesto, comunicarme en este momento con la virtualidad, con mis profesores, con mis preceptores, con todos mis amigos y amigas, en general hay muchísimas cosas que un celular tiene que, no sé, he leído libros en el celular, bueno, juegos y demás cosas, ¿no? No soy una persona muy activa en redes sociales, pero sí, subir quizás fotos con estos mismos amigos o fotos mías propias, historias de lo que a veces estoy haciendo. Es un tema de conversación que sale bastante, el tema de las fotos. Nos conocemos hace muchísimos años, por lo menos con, ya te digo, con este grupo más cerrado. Entonces siempre es, bueno, yo te saco una foto, vos a mí, mostrame. Así que sí, las fotos es, principalmente ahora, es algo muy importante dentro de la socialización en general, y para nosotras también. Entre mi grupo más cerrado de amigos o de personas, sí tenemos como una especie de acuerdo en el que dijimos, bueno, vamos a mostrar las fotos en las que salgamos todos y, bueno, preguntar, ¿qué te parece esta foto? ¿Las podemos subir, no? Porque tenemos diferentes como vistas de cómo puede salir una persona. Muchas veces yo pienso que esa persona sale bien en la foto, que le va a gustar, y a esa persona no le gusta. Entonces es como una especie de acuerdo que hicimos con como para no chocar entre nosotros. Un acuerdo que está ahí. Maga, hija, necesito que me ayudes a hacer una publicación de Instagram. Vas a la parte, ves el huequito acá del perfil. ¿Dónde está mi foto? ¿Dónde está la foto? Apretás el más, ¿ves de acá arriba? Sí. Bueno, apretás, publicar, ¿no? Publicar. Y una vez que tenés la flechita, podés hacer dos cosas. O publicarla así como está, o le podés escribir algo. ¿Ahí? ¿La subí? Ahí. ¡Ay, qué genial! Listo. ¿Y vos qué estás haciendo? Podemos comunicar con personas que no están cerca de nosotros, pero por ahí es malo, porque hay peleas en donde es mejor hablarlo que por hablar por mensaje, porque por mensaje decís cualquier cosa y yo creo que en persona más te contenés que lastimar a otra persona. Subí fotos en las redes cuando yo era más chica, creo que tuve de los 14 años una red social, que ahí siempre es sacar una foto y subirlo y decir estoy en este lugar o otra cosa. Ahora, hace 8 meses o menos, subí foto con mi pareja y yo creo que después de un año empecé a subir foto con mi pareja. Para mí, el tema de las redes sociales, tener cuidado, está re bien porque yo creo que aparte hay que empezar a hablar de los 12 años porque hay chicos que ya de esa edad tienen redes sociales. Hay que prevenir a mujeres como hombres de que si envían fotos, directamente bloquearlo o hablarlo con tus padres para que no llegue a pasar una situación más grande. Bueno, para la clase que viene van a tener que traer investigado para hacer un videíto sobre los peligros en las redes sociales. ¿Qué peligros conocen? Y el bullying, el ciberbullying, el acoso. Entonces, para la próxima clase vamos a investigar todos estos temas. Van a traer la bibliografía o imágenes y vamos a armar acá con la aplicación Movie Maker o OpenShot un videíto. ¿Está? Entonces, anoten traer bibliografía sobre ciberbullying o ciberacoso. La tecnología es algo que uso mucho. Me gustaría no usar tanto o poder no usar tanto o despegarme un poco de eso. Pero sí, lo uso más que nada para información, para comunicarme con la gente, con mi mamá y demás cuando estoy afuera de mi casa o cosas así. Yo sí he conocido gente a través de redes. Tengo un grupo de amigas de hace como 3 años
soy bastante de viajar, entonces me hago amigos de otros lugares, suelo capaz ir a verlos. Las redes es un tema complicado con el término privacidad, porque pueden sacar mucho de vos en las redes sociales. Qué sé yo, subiste una historia, estoy acá en Plaza Belgrano, y ahí si te siguen 700 personas, las 700 personas saben que vos estás en Plaza Belgrano a las 3 de la tarde, ¿entendés? Entonces creo que son muchas las cuestiones por las cuales nos exponemos en las redes, tanto hombres como mujeres. Las redes sociales es lo más importante, trabajar con ellas en la escuela, aprender de ellas, saber cómo movernos desde que somos jóvenes, ¿no? Niños, es muy importante para prevenir todo esto de situaciones feas o prevenir malos recuerdos o vivencias. Tenemos derecho a disfrutar de redes libres de violencia. Es importante establecer acuerdos sobre lo que se publica y se comparte en redes. Yo decido lo que cuento en redes. Nadie tiene el derecho de agredir ni maltratar a otra persona. La ESI nos invita a cuidarnos en las redes para disfrutar de ellas. Compartir contenidos sin consentimiento es violencia. En la escuela podemos conversar sobre lo que nos pasa en las redes. Los comentarios degradantes son violencia. Todas las personas tenemos derecho a una vida sin violencia.